días. Bueno, arrancamos presentándoles a ustedes lo que son imágenes de nuestro querido Roberto Hernández Montoya. Amanecimos con esa lamentable noticia del fallecimiento de esta gran persona, humorista, comunicador, intelectual. Nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer vida con Roberto acá en los pasillos de Venezolana de Televisión, en las instalaciones de nuestro canal, nos pesa mucho porque era una persona muy particular, tomando en consideración ese humor que siempre los caracterizaba, y además de eso, ese conocimiento, ¿no?, que siempre impartía, lo activo que era en las redes sociales, nuestro querido Roberto Hernández Montoya. Bueno, y ahora pasó a otro plano, y desde aquí de verdad lo sentimos muchísimo. Señor Caballero, ¿cómo está? Así es, muy buenos días, Venezuela. Hoy es lunes, inicia esta semana con esta información, esta noticia que, bueno, ha trascendido y que ha provocado muchísimas reacciones, bueno, de solidaridad, de acompañamiento a quienes lo conocieron y a quienes no también, porque como tú lo dices, Emma, se hacía muy viral a través de las redes sociales, bueno, su característica manera de ser, autocrítico, siempre irreverente, siempre, bueno, levantando obviamente los avances, las luchas sociales de nuestro pueblo, pero siempre también de una manera muy autocrítica, irreverente y siempre siendo él muy original. Hay muchos mensajes que se han expresado a través de la red social Twitter. Por allí hay uno, por ejemplo, del ministro de la Cultura, que ya pronto vamos a leer, así como muchos, ¿no?, de la gente que lo conoció y bueno, supo de su trayectoria. Bueno, y la noticia la dimos, o se dio a conocer, a través del Twitter del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, vicepresidente sectorial Frei Ñáñez, quien destacó lo siguiente a través de su cuenta en la red social Twitter. Con mucho pesar recibo la noticia de la muerte de nuestro querido Roberto Hernández Montoya. Inolvidable su paso por nuestras vidas. Intelectual, humorista, comunicador y, por encima de todo, un gran venezolano. Mis condolencias a sus familiares y hasta cada rato, hermano. Miren, y ahí adjunta una fotografía de nuestro querido Roberto Hernández Montoya. Y en este orden, bueno, más reacciones, ¿no? Está, por ejemplo, del canciller Iván Gil, que coloca lo siguiente: los aportes a la cultura, el humor, la política de nuestro camarada Roberto Hernández Montoya, siempre los llevaremos con nosotros en las batallas por venir. Un abrazo solidario a sus familiares el día de hoy, que nos enteramos de su cambio de paisaje, y además coloca, bueno, una fotografía. Por su parte, también el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López también ha publicado lo siguiente. El ministro de la Defensa, general en jefe, dice así: con mucho pesar recibimos la noticia de la partida física de Roberto Hernández Montoya, hombre de luces, carisma y humor, que acompañó la batalla por la verdad de nuestra patria. Vuela alto, hermano. Pues sí, fíjate, el ministro lo dice, humor que acompañó la batalla por la verdad de nuestra patria. Así es. Hay más reacciones, y este, por ejemplo, también, que se ha expresado a través de la red social Twitter, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Él coloca ahí, escribe algo, y vamos a darle lectura, ¿no?, a esta reflexión y a este mensaje. Ha levantado vuelo un gran Roberto Enrique Hernández Montoya, intelectual, erudito, escritor, fotógrafo y presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Era probablemente el funcionario con más tiempo en ejercicio de sus responsabilidades públicas, aunque eso de funcionario en realidad no iba mucho con él. Hombre de exquisito humor, a veces incomprendido, siempre respetado y querido por sus compañeros. Estará siendo velado en la sede del CELAR, en Altamira. Atento a los detalles, ahí destaca el ministro de la Cultura, y dice: todo el equipo del Ministerio de la Cultura y sus entes adscritos expresan su pesar y solidaridad para sus familiares y seres queridos. Si existe el cielo, allá debe estar con Marín Klein inventando cosas buenas. Te podemos decir, vuela alto, Roberto, es por una duda que tengo. Bueno, él siempre decía eso, ¿no? Al final, siempre es por una duda así que tengo. Siempre decía así. Bueno, fíjense, ya el ministro de la Cultura ya ha anunciado que va a ser velado en la sede del CELAR. O sea, van a estar dando los detalles en las próximas horas. Recordemos que él era presidente del CELAR allí. Mire, fíjate, el funcionario con más tiempo en ejercicio. Claro, Roberto tenía 76 años, ¿no?, hasta el momento. Fíjense, Jorge Arriaza, ministro, destaca lo siguiente, ministro de las Comunas: Roberto Hernández Montoya fue un sabio de nobles sentimientos. Su pedagogía del humor nos enseñó a mantener la sonrisa, aún en los momentos de mayor agresión. Su rectitud, siempre un ejemplo. Gracias, Roberto. Nuestro abrazo desde el alma a sus seres queridos.
Ahí también se expresa a través de las redes sociales William Castillo, que coloca viceministro de Políticas Antibloqueo, que, perdón, esta es Elena Salcedo. Esta es Elena Salcedo, periodista, bueno, querida amiga del Movimiento Periodismo Necesario. Ella coloca lo siguiente: duele decir, como ustedes pueden ver, Roberto Hernández Montoya nos acompaña en un nuevo estadio. Su permanente creatividad siempre nos irradia. Y le pregunto, ¿realmente no estarás? Es por un dado que tengo. Coloca también, bueno, esta frase que siempre acuñaba, bueno, este compañero. Bueno, estos son mensajes que ha publicado los amistades, ¿no?, de Roberto Hernández a través de las redes sociales, pero también, como tú bien lo decías, señor Caballero, Roberto Hernández lo conocía o era conocido también a través de las redes sociales por su característica o mensaje, ¿no?, que publicaba a través de las redes sociales, sus particulares mensajes allí del tema de la crítica, de la autocrítica, también de la defensa, ¿no?, de la soberanía, de nuestra independencia, de la patria. Bueno, también sus amigos de las redes sociales han querido expresarle su sentido, el sentido a pesar por su partida. Vamos a ver qué ha publicado El Pueblo a través de las redes sociales. Fíjense, destaca allí César Guilarte lo siguiente: paz a su alma, tremenda persona, muy profesional. Mis condolencias a su esposa, hijos y demás familiares y amigos, sobre todo a su llave, Roberto Malaver. Vuela alto, Roberto, que en paz descanse, coloca este compañero César Guilarte. Fíjate, la compañera Indriana dice lo siguiente: triste y dolorosa pérdida. Mis más sentidos pésame a toda su familia. Hasta la victoria siempre, querido compañero Roberto Hernández Montoya. Bueno, ahí también otro mensaje, seguimos revisando, ¿no? Reacciones, como lo decía y explicaba Emma, porque, bueno, vale decir que Roberto Hernández Montoya se movía en las redes sociales, ahí siempre estaba ese debate bien interesante, sí, de ideas, su particular humor. Mire, Randall Borges coloca lo siguiente: la partida física de Roberto Hernández Montoya es una de las que hay que lamentar profundamente. Se nos va a una biblioteca, un hombre de chispa y buen humor, un hombre crítico y leal. Hasta siempre, Roberto, gracias por todo. Y bueno, allí coloca este compañero Randall Borges. Fíjate, Roberto tenía también un tema, un punto muy particular, que era que cada vez que alguna autoridad, ajá, iba a salir al aire o estaba al aire, él simplemente colocaba el nombre. Es decir, si había una rueda de prensa del vicepresidente Diosdado Cabello del Partido Socialista Unido de Venezuela, él simplemente colocaba Diosdado. O si estaba al aire el ministro Vladimir Padrino López, colocaba Padrino. Es decir, entonces ya la gente que lo seguía y que tenía conocimiento de los Twitter que él montaba, veía el mensaje y decía, mira, está al aire. Lo asociaba inmediatamente. Autoridad Delcy ponía, o sea, él, uno lo asociaba con, mira, está al aire Delcy, porque lo acaba de colocar Roberto Hernández. Mire, vamos a cerrar este recorrido de los mensajes que se publican a través de la cuenta de la red social Twitter de las personas que de una u otra manera tuvieron empatía hacia Roberto Hernández. Y dice así: mijo Hernández, siempre serás recordado porque te quedas en nuestros corazones. Ingenioso, lleno de humor y comprendido. Admirado, Roberto Hernández Montoya. Lo destaca allí a través de su cuenta en la red social Twitter. Bueno, información que a esta hora se va actualizando y bueno, ahí tenemos, ¿no?, que se está desarrollando. Y sobre todo reacciones del pueblo venezolano, ¿no?, en torno a esta materia. Bueno, pero vamos a presentarles a 11:13 minutos de la mañana, ¿quién era Roberto Hernández Montoya? ¿Qué representó para nuestro canal? ¿Cómo hacía de la comunicación diferente? ¿Cómo la mostraba, no? ¿Y cómo hacía, como tú lo resaltabas, el tema crítico, el tema autocrítico y el tema de mostrar lo que ocurría de una manera muy particular, siempre del lado de su compañero, ¿no?, Roberto Malaver, como ustedes pueden ver. Vamos a ver el siguiente trabajo. Roberto Hernández Montoya desarrolló una amplia trayectoria como comunicador, humorista e intelectual. También fue conductor del programa Los Robertos, transmitido por Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela. Montoya egresó como licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Su formación se asentó en el análisis del discurso en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Desde el 2001 hasta la fecha, presidió la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Roberto Hernández Montoya desempeñó el cargo de director de la editorial del Ateneo de Caracas y era miembro del Consejo de Redacción de Venezuela Analítica.
fue un reconocido columnista de los diarios El Nacional, Últimas Noticias, entre otras publicaciones. Además, fundó y presidió la Asociación Venezolana de Editores. La noticia de su fallecimiento se conoció este lunes. Numerosos políticos, dirigentes sociales, intelectuales y voceros del poder popular expresaron su pesar por la partida física de este destacado venezolano. Bueno, ahí está parte de la historia, ¿no? Un poco alguna trayectoria, algunos elementos, tanto que decir de Roberto Hernández Montoya, que sin duda quedará sembrado, bueno, para el pueblo venezolano y siempre recordado y muy presente, bueno, para todo el pueblo, sobre todo sí. El tema de la cultura, la política, era un pensador, escritor, periodista, realmente muchas facetas, intelectual. Humorista. 11:15 de la mañana, amigos.